tenía todas las pruebas necesarias para decir lo que están diciendo y las acusaciones que le están dando a esos imputados. La razón de nuestra preocupación y quizás hasta de toda la población común y corriente, los vulgares como nosotros, que deambulamos por las calles, que no somos parte de los entramados políticos ni nada de eso, lo que queremos es que el Ministerio Público no presente un mamotreto de expediente y que dentro de poco tendremos a esa gente en su casa burlándose de la justicia. Que me gustó una posición donde dijeron, un parte del Ministerio Público dijo que no le iban a poner ni un granito a nadie, pero tampoco se lo van a quitar. O sea que no van a aportar deficiencia ni exceso ni deceso en el expediente, sino va a ser todo plasmado en la verdad y en lo que se encontró durante toda la investigación que lo llevó a los imputados a esa situación que tienen ahí. Vemos cómo narraron de manera magistral el entramado y los implicados y los millones de pesos que brincaban y volaban, mientras la miseria dominicana, la miseria de los hospitales, todo aquel que va a un hospital, ya sea como paciente o como médico, como enfermera, sabe en qué situación están los hospitales, está la salud pública. Sin embargo, tenemos gente hablando de millones y millones de pesos como si fuese una compra con muy corriente, uno, dos, tres pesos para nosotros. O sea, lo que para nosotros son 10, 15, 20 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, millones de ellos, millones, hablando de millones, como si hubiese sido como un pastel, algo digerible, suave, no, total, eso no es nada. Pero saber que ese dinero llevó a la miseria a muchas personas, llevó a la muerte a muchas personas, sin medicación en los hospitales, bajo una pandemia, la justicia dominicana y la justicia terrenal quizás cumpla con eso, pero yo creo que con la justicia divina esa no se escapa a nadie, y me parece que si hicieron lo que se ha escrito y lo que hemos visto, yo creo que van a necesitar más que un juez a Jesucristo para que lo pueda defender en este sentido, hasta perdonar, porque eso es como lacerar, mutilar, atravesar con espada todo el territorio nacional en el sentido de la población. Estamos hablando que se jugó con la miseria humana, se jugó con nuestra capacidad, que podíamos entender que no podía haber, que ese tipo de cosas ahora mismo como que no se podían dar por lo que hemos desarrollado en el sistema de lo que es las empresas del Estado, la carrera administrativa, las leyes administrativas, la ley de compra y contrataciones, ley, 20.000 leyes que hemos tenido en el lo que es el Estado dominicano. Y ver que esto está sucediendo, ya no sucedió en un año, sino que tiene, según hemos visto y han declarado los mismos defensores de este joven, dicen que tiene más de 20 años o tiene 20 años siendo suplidor del Estado. O sea, no entendemos cómo no se cumplieron ni siquiera las más mínimas normas de ley en la compra y contrataciones de empresas de carpeta, empresas que no tenían ni almacén, empresas que no tenían trabajadores, empresas que no tenían nada de eso. No entiendo cómo nosotros, teniendo todas esas leyes para compra y contrataciones, para esas leyes de Estado, para ser suplidor del Estado, ley para esos emitir cheques del Estado, la Contraloría, las oficinas, no, o sea, tantas leyes para controlar las manos largas de los funcionarios. Sin embargo, vimos como no somos jueces ni estamos tampoco condenando a nadie, pero según la exposición que se ve ahí, lo que se ha dicho ahí, prácticamente era una
solamente la presencia de este señor en una de esas oficinas del Estado, en esos ministerios del Estado, era motivo de terror, motivo de que llegó no el presidente, sino el hermano del presidente, no llegó un suplidor del Estado, sino llegó el hermano del presidente. Y oye, honestamente, no es condenando lo que estamos, sino que vemos que la situación es un asunto que no solamente ley de hombres, sino ley divina, señores. La miseria que sometieron al pueblo dominicano bajo el alegato de darle 50, 80, 800, 1.500 pesos a un pobre en una tarjeta. Sin embargo, ellos llevándose millones y millones de pesos para su casa. Eso es duro. Eso es duro. No creo que la justicia terrenal tenga suficiente castigo para si fuese verdad todo lo que dicen. No hay tiempo para castigar aquí en República Dominicana ese tipo de acción y ese tipo de cosas que se manejaron según lo expuesto por el ministerio. Ahora, yo lo que quiero es que eso sea bien se orqueste bien ese expediente y no llene de sesgo para que esos individuos puedan demostrar, primero, mostrar su inocencia, y segundo, que si son culpables, que paguen como deben pagar, con cárcel y devolver todo lo que se les quitó al pueblo dominicano. Todo, que no se quede un centavo. Es más, yo lo cambio hasta porque que ellos están porque tengan su casa, pero que devuelvan el dinero. Bueno. No podemos seguir acusando, condenando a 5 años enfermos y a los 6 meses, porque ya la gran mayoría de los imputados ya son enfermos, señores. Pero sí le tengo a esos enfermos que en La Victoria hay buenos médicos, porque allá hay muchísimos enfermos. En La Victoria y en la cárcel modelo hay muchísimos enfermos. Son buenos doctores, que vayan para allá, no hay problema. Porque si tenemos enfermos pobres presos, no podemos tener enfermos ricos en su casa, condenados o implicados en actos dolosos. Porque ahora no vamos a enfermar. Todos estamos enfermos, señores. Todos ellos pasan de 50 años. Tienen que tener algo, aunque sea coquilla. Bueno, en ese mismo orden, Sergio Romero y amigos televidentes, la verdad es que el país en el día de ayer, domingo 6, desde las 9 de la mañana, a tempranas horas, ¿verdad?, de la mañana, se mantuvo en expectativa. Desde el mismo inicio de este conocimiento de medida de coerción por parte de las autoridades, donde estuvo el Ministerio Público presidido por la magistrada Jenny Berenice, ¿verdad?, que todos conocemos el temple que tiene esa mujer, y la audiencia que fue presidida por el juez José Alejandro Vargas, que también está además de escribir la personalidad que tiene y lo que ha externado en múltiples ocasiones. El asunto es que el país se mantuvo desde las 9 de la mañana y hasta pasada ya la medianoche de ayer a la expectativa de lo que podría pasar como resultado de la medida de coerción. Ya a esa hora, 12:30 de la noche, pues fue aplazada para reiniciarse en el día de hoy a partir de las 2 de la tarde, donde se estarán pues todavía escuchando, ¿verdad?, la ponencia se conoció ayer la de 5, faltan 5 más, y que continúa hoy la audiencia para ver realmente qué va a pasar y en definitiva cuáles van a ser los resultados al final lo que va a decir el juez con respecto a la medida de coerción que está en proceso de conocerse. Miren, yo creo que la justicia dominicana en este momento tiene una responsabilidad a prueba de fuego y un compromiso de
no fallarle a este país, y nosotros pues no tenemos la menor duda de que eso va a ser así. Yo creo que ya para montar espectáculo y hacer show ya está bueno. Recuerden el caso de Brecht, recuerden otros casos que anterior a este han ocurrido, y las cosas como que se monta el espectáculo, se monta el show, que comenzó la audiencia, se dura 15 días, un mes, dos meses, estás recordando esos casos vía televisiva y por los diferentes medios de comunicación. Yo creo que este es el momento de que la justicia dominicana pueda empoderarse, ¿verdad? Y rendirle, dejar complacido cada uno de los dominicanos que hemos estado exigiendo que los políticos, y los, no solamente los políticos, también los empresarios metidos a políticos, que a través de la política se han llevado gran parte de los recursos que tiene este país y han sido los responsables de que mucha gente viva sumida en la pobreza y que la pobreza vaya en aumento. Yo creo que ya eso debe ponérselo un stop. Y yo creo que este es el momento, ahora o nunca, por las expectativas y la esperanza que ha creado este nuevo gobierno. En el día de ayer muchas cosas se dijeron en el conocimiento de la medida de coerción. Muchos nombres que están en la calle. 11 personas que están detenidas. Por ejemplo, dijo la magistrada Jenny Berenice que el señor Fernando Rosa, quien era encargado, ¿verdad?, del Fomper, utilizó la misma estrategia y la misma técnica que utilizó este capo colombiano Pablo Escobar, de hacer cosas benéficas para ganarse la popularidad de la población. Hago iglesia, dono a esta fundación, dono aquí, dono allá, me gano la popularidad de la gente, y las otras cosas que son que tengo como finalidad pues pasan desapercibidas. Pues mírense que no, Fernando Rosa. Aclaro, de ser así, porque está claro. Ahora que haya que las autoridades, que el Ministerio Público tiene que demostrar, como decíamos la semana pasada, estructurar un expediente que soporte realmente y que no dé pie con duda al momento del juez tomar una decisión. Si usted es culpable, si usted cometió actos ilícitos, así lo dijo una vez Alejandro Vargas frente al presidente de la República, si se quiere cometer alguna injusticia con usted, ahí me tendrá para defenderlo. Claro. Si se ha cometido alguna injusticia, pero si se es justo con lo que se está exigiendo, pues también ahí me tendrá para aportar mis conocimientos. Así es que eso que dice la magistrada Jenny Berenice con respecto a este señor que dirigió el Fomper durante ese tiempo, que utilizó las estrategias, la técnica, la misma parte operacional que utilizó Pablo Escobar, de hacer cosas benéficas para desviar otras. Yo creo que eso está el Ministerio Público en el deber de demostrar que ciertamente fue así. Entonces, realmente tenemos la forma de sentar precedente en la justicia de la República Dominicana. Igual cuando ella manifiesta que, por ejemplo, el señor Alexis Medina Sánchez pues montó un proceso para evitar, ¿verdad? Ella le llamó a este proceso que montó Alexis Medina, donde decía que una especie de evitar que la Procuraduría hiciera su papel. La Procuraduría está haciendo todo cuanto puede hacer para dar, ¿verdad?, con los responsables y tratar de esta operación pulpo, ¿verdad?, que tiene todas esas ramificaciones. Pues entonces, según la magistrada, el señor Alexis Medina pues estaba haciendo todo lo contrario para evitar que la Procuraduría pueda hacer su papel como tal. Entonces, reitero, esas son cosas que el Ministerio Público tiene que demostrar. Está todo ahí. Está la mayoría de las cosas, por lo menos en este proceso que se ha dicho. Vamos esperando qué va a pasar, qué va a decir al final el magistrado, el juez Alejandro Vargas, con respecto a qué, cuál va a ser la medida de coerción que se van a tomar al final de escuchar, ¿verdad?, cómo es el proceso que se está haciendo en este momento. Así que las expectativas están ahí, el país está atento de lo que va a pasar y vamos a ver realmente al final cuál va a ser cuál va a ser la medida de coerción que se van a tomar. No queremos novela.
Vamos a otra pausa, Sergio, y al regreso seguimos aquí con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa, ya regresamos.